Pasamos a las preguntas. Pregunta número uno. En Turquía, desde mediados del 2015, se viene desarrollando un conflicto entre el grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán y las fuerzas de seguridad, donde ya han fallecido más de 2.000 personas y se han realizado torturas, secuestros, entre otras violaciones a los derechos humanos. El alto comisionado de las Naciones Unidas ya ha denunciado que no se ha detenido ni procesado a nadie por estos crímenes. En relación al siguiente texto, podemos afirmar la siguiente alternativa. A. El Estado garantiza los derechos humanos de los ciudadanos turcos. B. Se ha transgredido la inviolabilidad e inalienabilidad de los derechos humanos. C. Se pueden enajenar los derechos humanos en pro del orden político. D. Los derechos de primera generación pueden vulnerarse en situación de conflicto. Y la clave E. Los derechos colectivos se priorizan sobre derechos individuales. ¿Cuál es la clave correcta? La clave correcta es la clave B. Se ha transgredido la inviolabilidad e inalienabilidad de los derechos humanos. Los derechos humanos son inalienables porque persona alguna, Estado, no puede quitarlos. Son inviolables, no pueden ser vulnerados. Entonces, la clave correcta, clave B. Pregunta número 4. Frente a la negativa de una municipalidad provincial de informar acerca de las nuevas adendas de un proyecto en ejecución que afectaría la propiedad de una comunidad campesina y los obligaría a trasladarse de la zona, los dirigentes de dicha comunidad piensan presentar ante el Poder Judicial un recurso de la clave A, habeas data, clave B, habeas corpus, clave C, acción de amparo, clave D, acción de inconstitucionalidad, clave E, acción popular. La respuesta es, si está hablando de información, porque dice que se niega a informar, entonces corresponde habeas data, es decir, la clave A. Habeas data procede cuando una autoridad o funcionario vulnera, amenaza el derecho a la información requerida. Entonces, pregunta 4, clave A, habeas data.